revelan que revivieron a Madonna con fármaco que revierte la sobredosis por drogas. Luego de que se diera a conocer que Madonna ya está reposando en casa, tras ser hospitalizada de urgencia debido a un shock séptico agudo, medios internacionales han actualizado la información en torno a su salud, pues aseguran que tuvieron que administrarle un fármaco que tiene la capacidad de revertir los efectos de la sobredosis por consumo de drogas. Sin embargo, no hay pruebas que revelen si la cantante había ingerido algún tipo de estupefaciente. De acuerdo con la información que medios internacionales como Daily Mail han publicado, desde hace más de 4 semanas, Madonna había presentado severos dolores de cabeza que dejó pasar, debido a que las fechas de su gira estaban muy próximas a suceder. Sin embargo, el sobreesfuerzo que hizo para seguir adelante con su regreso a los escenarios fue contraproducente, pues ahora no tiene fechas concretas de cuándo se recuperará. Mientras la intérprete de Like a Virgin, que el próximo 15 de agosto cumplirá 65 años, se encuentra reposando su casa de Nueva York, pues aseguran que se encuentra muy débil y cansada del episodio séptico que atravesó. Son múltiples los dichos que de salud se tienen, y sobre todo, versiones acerca de que desencadenó la sepsis que la llevó a la unidad de cuidados intensivos el pasado 24 de julio. Y aunque Madonna fue encontrada inconsciente en su casa, recibió intención inmediata que, afortunadamente, logró reanimarla. Sin embargo, los titulares notifican que dicha reanimación fue posible gracias a un fármaco que es suministrado en pacientes que llegan a la UCI por una sobredosis de drogas, pues cuenta con propiedades que pueden revertirlas. Sin embargo, no se ha aclarado si en el sistema de la cantante se encontró rastros de alguna sustancia ilícita. Ante este trascendido, Daily Mail se puso en contacto con el equipo de la cantante. Sin embargo, no ha obtenido ninguna respuesta todavía. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.